porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. ¡Buenos días! ¡De domingo! A ver. ¡Empezamos la mañana con una buena bachata! Porque antes no aguantaba y ahora llego hasta el final. Ay, Dios, ya estoy sudando como un pollo. Ay, Dios. Igual luego para entrenar, ya sabéis que cambia de música, pongo un poquito más. Ay, se vuelve a poner la misma canción. Un poquito de música más cañera. Es que me encanta. Estoy todo el día escuchándola. Por favor, Rubén, en la caña. Son unas recetas que me muero cada vez que las veo. Báilalo, báilalo. Un besito, Rubén. Ay, no sé ni peinar, hija. Hoy full glúteos. A las 6:30 empiezo a explicar qué vamos a hacer. Empezamos un calentamiento como siempre. Le damos caña full glúteos. Full, 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 full. ¡Ey! Sí, verdad, Rubén, tenemos que hacer algo.
siguiente. Sí, tranquilo, que se va a quedar guardado, no os preocupéis. Quedan 4 minutos. Puño, puño, puño. Bailar. No, hoy vamos a hacer solo full glúteos, ¿vale? Mañana, desde mi cuenta, a las 12:30, sí haremos abdomen también. ¿Vale? Entrenamos hoy y entrenamos mañana. Luego, en mi perfil os subiré un post con los horarios de entreno de la próxima semana. Así que estaros atentos, así ya lo apuntáis y os hacéis el calendario de entreno. Vale, ya estoy sudando, no se me nota porque llevo un filtro y de Face, pero estoy sudando. Desde Marbella, full, qué bueno. Marbella, qué ganas de ir, por favor. Ay, ya estoy cansada. Ya ha entrado calor. Mi cuenta, alguien que la ponga, porfa. Alguien que se sepa mi cuenta que la ponga. Corina Randazzo. En los stories de Pushpin la tenéis también. Ningún material. Vale, queda un minuto. Os explico qué vamos a hacer. Y le empezamos a dar caña. Así acabamos la semana de la mejor forma posible. Y mañana lunes a las 12:30 tenemos entreno desde mi perfil. Vale, así que mañana hay que acabar bien la semana y empezarla bien. Siempre. Hay que empezar bien el ciclo y cerrar bien el ciclo. Vale. Ahí lo han puesto, muchas gracias Belén, gracias Tesoro, gracias GR, Alicia, gracias, sois un cielo, gracias amores, vale, tramitamos energía a través de la pantalla, bajo la música y empezamos, voy a explicar primero, vale, un momento. Ahora voy a quitar los comentarios antes de empezar. Ok, primero de todo agradecer siempre a mi familia Fushpin por dejarme este espacio los domingos a las 12:30 para entrenar con todos vosotros a través de su cuenta. Así que un millón de gracias Fushpin, os amo con locura. Segundo, para quienes no me conocéis, soy Corina Randazzo, os han dejado mi perfil por aquí abajo, si no lo encontráis luego en los stories de Fushpin que están subidos. ¿Vale? Hoy vamos a hacer un entreno full glúteos al estilo Tabata, ¿vale? A mí me gusta siempre entrenar al estilo HIIT, corto periodo de tiempo pero alta intensidad, ¿de acuerdo? He seleccionado 7 ejercicios de glúteos que repetiremos 3 veces cada uno en intervalos de 40 segundos de entrenamiento, 20 segundos de descanso. Yo tengo aquí un temporizador, muy bien, Corina, se te ha olvidado el temporizador, vale, ahora lo voy a buscar, no tardo nada, un temporizador que me va indicando cuándo entrenamos y cuándo descansamos, ¿de acuerdo? Muy importante, aquellas personas que tengan lesiones, aquellas personas que estén embarazadas, aquellas personas que tengan problemas de lumbares, que no hagan este tipo de entrenamientos porque son muy intensivos, ¿de acuerdo? Como siempre, empezamos con unos minutos de calentamiento, hacemos el entreno y luego dedicamos los últimos 10 minutos
a estirar bien los músculos. Muy importante que no vayáis hasta el final porque hay que estirar muy bien los músculos. ¿De acuerdo? Dicho esto, lo último y muy importante para quienes no estáis acostumbrados a entrenar conmigo, si no podéis seguir el ritmo, no hace falta que sigáis mi ritmo. Es muy importante que cada uno siga su propio ritmo. ¿De acuerdo? Cada uno tiene una resistencia física distinta. ¿De acuerdo? Y es importante que cada uno siga su propio ritmo, así que no frustréis. Y si no podéis hacer sentadillas a mi ritmo, no pasa nada, hacéis despacito. Lo importante es que sigáis bien la técnica y que lo hagáis bien, ¿de acuerdo? Es lo único importante. Subo la música, voy a poner el temporizador que se me ha olvidado en la otra habitación. No tardo nada, un solo 30 minutos, o sea 30 segundos. Subo la música, empezamos a calentar y ya me callo, que soy insoportable, no sé. Vale, no tardo. Soy lo peor. Se nota que es domingo. Vale, ya está. Voy a quitar los comentarios. Ok, quito los comentarios. Luego recordad compartir los vídeos mencionando a mi amiga Foodspring, porque si os gusta esto lo seguimos haciendo todos los domingos. Subo la música, empezamos a calentar y empezamos a entrenar. Hey, me encanta esta canción. Primero dos ejercicios, mientras los explico, no paréis de trotar,
¿vale? Y hacer los ejercicios que estamos haciendo en el calentamiento. Así no nos enfriamos, ¿vale? ¡Vale! Ya estoy sudando. Primer ejercicio, imparables, ¿vale? Las piernas abiertas más ancho que la anchura de las caderas. Las punteras de los pies no están totalmente rectas, están un poquito mirando para afuera, ¿de acuerdo? Cuando bajemos a la sentadilla, es muy importante tener en cuenta que las rodillas no hagan esto jamás. Las rodillas siempre están mirando para afuera, ¿de acuerdo? Y que no sobrepasen la puntera del pie, ¿de acuerdo? No me hagáis esto porque sería algo mal hacer esto. Bajamos con el glúteo y la rodilla no sobrepase la puntera del pie, ¿ok? Si no podéis bajar mucho, no pasa nada. Lo importante no es que bajéis mucho, es que lo hagáis bien. Ok, primer ejercicio sería salto arriba, salto arriba, ¿de acuerdo? Importante, lo he dicho, que no se vayan las rodillas para adentro, ¿vale? Las rodillas para afuera. Y quien pueda, solo quien pueda, y que controle la técnica, baja y toca suelo con la mano, ¿vale? Este sería el primer ejercicio, ¿ok? Lo voy a hacer siempre de frente y de lateral para que lo vayáis viendo. El segundo ejercicio, nos vamos al suelo. Nos ponemos a cuatro, ¿de acuerdo? Que las rodillas vayan en línea con los brazos abiertos a la anchura de los hombros, ¿de acuerdo? Y sin que se nos vaya la cadera para los lados, subimos la pierna, ¿de acuerdo? Y aguantamos arriba. Tenéis que notar la tensión en el glúteo. Haremos 20 segundos con una pierna y yo os aviso y cambiamos, ¿de acuerdo? No me hagáis esto, es recta la espalda. ¿De acuerdo? Esos son los dos primeros ejercicios. Me estoy muriendo, ¿eh? Así que vamos a empezar. Puño, puño, ¿preparados? Vosotros podéis. Así que a darlo todo. ¿Preparados en 3, 2, 1? ¡Vamos! Aguantamos así 40 segundos. Si no podéis tocar el suelo, no pasa nada. Que cada uno baje hasta donde pueda. Podéis bajar aquí. O si puede tocar el suelo, que toque el suelo. ¡Vamos! ¡Aguantamos! Quedan 10 segundos. Cada uno a su ritmo. 4, 3, 2, 1, 20 segundos de descanso y nos preparamos para el suelo. Vamos, imparables, vosotros podéis. Quedan 5 segundos para empezar. 4, 3, 2, 1, pierna y arriba. Os aviso cuando cambiamos.
hacemos una última vez la serie completa y descansamos un minuto, minuto y medio mientras explico los próximos dos ejercicios. ¡Vamos! Me va la olla, no sé. ¿Preparados? En 5, 4, 3, 2, 1, me pongo lateral. Para que veáis bien la técnica. Espalda recta. La rodilla jamás hacen eso, la rodilla siempre para afuera. Controlar eso. Y que jamás sobrepasen la puntera del pie. ¿Vale? ¡Vamos! Cada uno a su ritmo. ¡Aguantamos! Quedan 7 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 20 segundos de descanso. Dios mío, ¿cómo te pasas, tía? ¿Cómo te pasas? Venga, este ejercicio y cogemos aire un poquito. ¿Vale? ¡Vamos! 4, 3, 2, 1, arriba la pierna. Controlar que las caderas no se vayan para los lados. Y tenéis que notar la tensión en el glúteo. ¡Vamos! ¡Ese pompi duro!
al suelo. ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Nosotros podemos! ¡Aguantamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arriba! Cuando subimos, tenemos que apretar el glúteo. De acuerdo, tenemos que notar la tensión aquí en el glúteo. Bajamos, subimos, apretamos. Bajamos, subimos, apretamos. ¡Vamos, que ahora subimos! ¡Cuatro! ¡Tres!
preparados para los dos próximos. Sudando como un pollito, Madre mía del amor hermoso. ¿Cómo te pasas, Corina? ¿Cómo te pasas? Vamos, voy a explicar los próximos dos mientras los miráis, ¿vale? No os enfriéis. Trotar al menos para no enfriaros, ¿vale? ¿Vale? Es que tengo aquí el entreno, por eso miro la libreta. ¿Vale? Siguiente ejercicio. Miradlo bien. Abrimos las piernas bastante, las punteras, como siempre digo, no están totalmente rectas, están un pelín mirando para afuera, ¿vale? Y bajamos a un lado y luego a otro, ¿vale? Bajamos, subimos, bajamos. ¿De acuerdo? El nivel 1 va a ser 1 y 1. Y el nivel 2, que ya controlé la técnica, va a ser 20 segundos a cada lado, ¿vale? Se quedaría en un lado y cuando yo avise, cambia de lado. ¿De acuerdo? Y el nivel 1 hace uno a un lado y otro a otro. Muy importante, como siempre digo, que la rodilla no sobrepase la puntera del pie. No sé si me ve, pero no quiero haga esto. ¿Vale? Bajamos por el glúteo, como veis. ¿Vale? No hacemos esto. Bajamos por el glúteo y espalda recta. ¿Vale? Controlar eso para hacerlo bien. ¿Vale? Este es el primer ejercicio. El segundo, voy a dar también dos opciones. ¿Vale? Pongo el lateral. Haremos uno, dos, junto, uno, dos, junto, uno, dos, ¿vale? Este sería el nivel 1 y el nivel 2 voy a hacer lo mismo pero con saltito. Uno, dos, junto, uno, dos, junto, ¿vale? Cada uno que haga el nivel que pueda. ¿De acuerdo? Si no encontrás la técnica, me lo hacéis sin saltito. ¿Ok? Subo la música, nos quedan 25 segundos de descanso y empezamos. Vamos, imparables. Preparados. Voy a empezar la primera serie, el primer nivel 1. Y en la segunda voy a hacer nivel 2. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3. Cada uno a su ritmo. Recordemos que no es la bajada. ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡Cada uno a su ritmo! ¡Aguantado! ¡Vamos! ¡Aguantamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bien! 20 segundos de descanso y vamos con... ¿Vale? Lo mismo, voy a hacer nivel 1. La próxima vez voy a hacer nivel 2 de cada uno. Así lo veis los dos. Vamos, me pongo en la tela para que lo veáis mejor. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Concentrarse en el ejercicio. Yeah.
Así que si habéis llegado hasta aquí, aguantad hasta el final. ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos, nivel uno! ¡Es! ¡Vamos! ¡Cada uno a su ritmo! Yo voy a hacer de frente esta vez. Coger aire
nos quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. Bueno, caminando. Así que aguantamos, ¿vale? Si no podéis seguir el ritmo, quedáis en el sitio haciendo sentadillas normales, ¿vale? Aguantamos. 5, 4, 3, 2, 1. Me pongo de lateral. ¡Vamos! ¡Cada uno a su ritmo! Vamos soltando caderas.
así, ¿vale? Ignoraba tu corona.
¡Os adoro! ¡Sois increíbles! Compartid los vídeos, que más ilusión veros. Un besito muy fuerte. Nos vemos mañana en mi canal a las 12:30 para entrenar. ¿De acuerdo? Ir a los stories de Fuspring, que ahí tenéis mi perfil. A las 12:30. ¿De acuerdo? Luego iros a mi perfil, que a las 3:30 subiré post con los horarios de entreno de la próxima semana. Gracias, Fuspring, por dejarme este espacio, por formar parte de mi día a día. Y gracias a todos por estar siempre ahí al otro lado de la pantalla. Que paséis una fantástica tarde. Un besito fuerte, imparables.